La moción que hoy traslada el Grupo Socialista, consecuencia de una interpelación en materia de universidades en el pleno pasado, tiene 10 puntos. Dos tienen que ver con propuestas sobre estudiantes, con equidad, tres sobre profesorado, cuatro sobre investigación y uno más sobre organización de la docencia. En el ámbito de los estudiantes, la primera de las propuestas es completar un acuerdo que ya tuvimos por unanimidad la legislatura anterior en esta Cámara. A iniciativa del Grupo Socialista, acordamos y se ha aplicado este curso que las tasas universitarias en estudios de grado y en primera matrícula se situasen en la media de España. Esto es incompleto, mejora la situación anterior, pero hay otras muchas tasas que están disparadísimas. Miren, voy a enseñarles un titular de prensa de hace unos días. La Gaceta de Salamanca, jueves 12 de diciembre de 2019. Salamanca sigue entre las universidades más caras pese a la reducción de tasas. En el ámbito de grado, como no es posible saber qué van a hacer otras comunidades, nuestro grupo es sensato, por tanto la bajada llegaba prácticamente hasta la media. En primera matrícula, no lo es en segunda o sucesivas, donde estamos muy por encima de la media. Pero lo que es absolutamente escandaloso es el caso de los másteres. Señoría, no sé si saben que un máster habilitante por crédito en Castilla y León cuesta 31,14 euros cada crédito y la media de España está en el 22. Casi el 50% más cara cuando son obligatorios para poder ejercer algunas profesiones. Y algo parecido pasa para los no habilitantes o para los estudios de doctorado. Por tanto, propuesta equiparar todas a partir del próximo curso a la media de España. La segunda de las propuestas en el ámbito estudiantil tiene que ver con la política de becas autonómicas y con la equidad. Lo que planteamos es que se incremente el presupuesto con un doble objetivo. Por un lado, las becas no son un premio, tienen un carácter de redistribución social, por tanto, de facilitar la tarea a quienes tienen menos recursos, que la parte de renta aumente hasta 500 euros. Y la segunda, que es fundamental, los estudios de posgrado ahora son los que generan la división a la hora de acceder al mercado laboral. Y los másteres apenas hay becas autonómicas, por tanto, que aumente el número de becas de másteres. Queremos plantear tres propuestas, les decía, en el ámbito del profesorado. La primera de ellas tiene que ver con un plan de rejuvenecimiento de plantillas. Les daba los datos durante la interpelación. La media de edad del profesorado universitario en España, en Castilla y León no hay datos, pero serán parecidos, se situaba hace dos cursos en 54 años. Y solo uno de cada seis profesores o profesoras tiene menos de 40. Ante este panorama hay que realizar tres cosas. Lo primero es facilitar la incorporación de profesorado más joven. La segunda es estabilizar al que ahora tiene contrato precario. Y la tercera es permitir la promoción de quienes están acreditados. En ese panorama planteamos que haya un plan, del mismo modo que también consideramos que deben pagarse íntegramente los quinquenios de docencia y los años de investigación al profesorado que tiene contrato laboral, como hay en casi todas las comunidades autónomas de España. Y finalmente, los socialistas hemos hecho nuestra una iniciativa de la Asociación de Jóvenes Investigadores Innova, que plantea que es necesario que se oferten plazas de profesor ayudante doctor por necesidades investigadoras. Lo hay en otras comunidades, parece razonable también lo haya en la nuestra y facilite esa renovación generacional del profesorado. En el ámbito de la investigación, realizamos cuatro propuestas. Para que no nos pase como en medicina, que no formamos a tiempo, tenemos que aumentar el número de contratos predoctorales. Nuestra propuesta es que lleguen cada año al menos hasta 100. Queremos, además, que debe haber una convocatoria autonómica de contratos postdoctorales que permita complementar las convocatorias Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y tres que hay en el conjunto de España. No queremos perder un año en la convocatoria de proyectos, porque además la Junta lo que hace es que retrasa cada vez un poquito más la convocatoria cada año y al final un año desaparece. En el 2019 no va a haber convocatoria de proyectos FEDER. Por tanto, proponemos que en el año 2020 haya dos. Han anunciado una en enero, pues la otra en diciembre. Y así no perderemos ningún año ni afectará al presupuesto. Y finalmente, nuestra última propuesta en el ámbito de la investigación tiene que ver con algo que consideraba razonable el anterior consejero, que es que se recupere la partida de apoyo a los congresos científicos. Permiten divulgar la investigación y también generar riqueza allá donde se desarrollen. Finalmente, señorías, nuestra décima propuesta está con la organización de la docencia. Si la anterior estaba bien vista por el anterior consejero, esta está bien vista por la anterior de la anterior. Fue el señor Mateos el que dijo que era importante que haya una plataforma online para el conjunto de las universidades públicas y competir con las privadas.
Pues bien, después de 7 años parece que ya es hora de que lo hagan. Son propuestas sensatas que esperemos que puedan contar con el apoyo de todos los grupos. Muchas gracias. Por contestar a los diferentes grupos parlamentarios, por respeto a cada una de las intervenciones. Al señor García Conde del Castillo, 2 referencias. La primera, discrepamos de usted profundamente. Nosotros defendemos la autonomía universitaria. Nos parece que forma parte de los principios en los que se ha vertebrado el estudio superior en la recuperación de la democracia. Y en esa discrepancia a lo mejor también estamos ustedes y nosotros y, por tanto, no planteamos lo que usted ha hecho. Y lo dice alguien que consiguió su habilitación para ser profesor titular en una convocatoria nacional. Pero nos parece que la autonomía es algo que debe mantenerse y no tenga duda. Aumentando el presupuesto no se van a quedar proyectos financiados con poco nivel. Lo que ocurre ahora es que algunos con muchísimo nivel se quedan sin financiación por falta de presupuesto. Por tanto, confiamos en su apoyo a nuestras iniciativas. Por parte de la señora Domínguez Arroyo, compartir totalmente lo que es su intervención y 2 cuestiones. Una es verdad la precariedad temporal del contrato de ayudante doctor, pero no deja de serlo como es el primer paso para la incorporación. Por tanto, los planes de estabilización del profesorado después de un periodo en el cual quien se incorpora tiene que adaptarse, pues parece razonable que puedan tener financiación. Eso lo planteamos en uno de nuestros puntos. Y lo segundo que usted plantea nos parece una cosa sensata y que deberíamos valorar todos. Deberíamos valorar si después de haber sido capaces, iniciativa del Grupo Socialista, de eliminar en Castilla y León el aumento de notas para becas que impusieron los señores Rajoy y Wert, acuerdo de la 8ª legislatura, ahora podemos ser capaces de que familias de clase media puedan tener en las becas autonómicas la vía para la que ahora no tienen. Tiene usted razón que hay familias que no tienen recursos exacerbados y que sí ven cómo las becas de sus hijos o de sus hijas no son concedidas. Ya no coincidimos tanto en las intervenciones de los demás grupos, pero les aseguro que le vamos a facilitar la tarea para que voten a favor de lo que ustedes quieren. Miren, ha hecho la señora Gómez Jiménez una primera intervención de una lanza a favor de los jóvenes investigadores. Está muy bien. Eso se verá cuando voten esta mañana. Porque hablar es una cosa que es fácil y después, cuando se vote, se verá lo que cada uno es capaz de hacer. Establece también que va a haber un tramo competitivo vinculado a la tarea de algunos departamentos o algo más. Pensamos que la financiación era para el conjunto de las universidades. No sabíamos que ahora la Junta lo que vaya a hacer es financiar sectorialmente los departamentos. Y dice que se está negociando el 3er convenio, lo repiten todos los días, es verdad. ¿Sabe cuándo se va a acabar de negociar? En el momento en que ustedes digan que van a financiar las reivindicaciones justas de los sindicatos. En ese momento se acaba la negociación, pero ustedes están mareando la perdiz. Estuvimos aquí en el año 2018, donde ustedes votaron a favor de proyectos y planteamientos del Grupo Socialista casi idénticos a los que planteamos hoy. Volverán, si no lo hacen hoy, a rechazarse a ustedes mismos, que son los que van cambiando cada vez lo que dicen. Lo entendemos, ahora están apoyando un gobierno que prometieron nunca apoyar. Pero de coherencia, señora Gómez Jiménez, lecciones, ni una sola. Dice, y lo ha dicho la señora también, Sánchez Bellota, que es ilegal que se convoquen plazas de profesorado ayudante vinculados a la investigación. Mira, lo he sacado en el móvil porque lo mandaron los jóvenes de Innova. Convocatoria. Plaza de ayudante doctor por necesidades investigadoras. Universidad de Sevilla. 10 plazas. Plazo de presentación de las propuestas. 1 de marzo de 2019, 30 de abril de 2019. Fecha en la que gobiernan Partido Popular y Ciudadanos. Por favor, dejen de hacer el ridículo con los argumentos que traen aquí sin ser conscientes de lo que dicen. Dicen que lo que ustedes han planteado que es ilegal lo están haciendo ustedes mismos en Andalucía. Es difícil de entender. Que no, usted dirá lo que quiera, pero la verdad es que lo puede ver. Es tan sencillo como incorporarse a la base de datos de la Universidad de Sevilla. Y mire, no le vamos a aceptar la condición a los presupuestos, pero sí le vamos a facilitar la tarea de votar por separado. Por un lado, los puntos 1, 2, 5 y 8, y por otro lado, el resto. ¿Por qué? Pues porque no es necesario la condición cuando los acuerdos que hemos cumplido este curso se han hecho sin presupuestos. ¿O acaso no hemos bajado las tasas el curso actual por una iniciativa del Grupo Socialista sin que haya presupuestos? Por tanto, ¿por qué van a hacer algo que es condicionar a no se sabe bien qué? Por cierto, los mismos que dicen que no hay presupuestos y votan en contra de ellos. Porque para que hubiera presupuestos en España era bien fácil haber votado a favor de la iniciativa del Partido Socialista y hoy ya tendríamos presupuestos. ¿Es tan fácil como eso, señora Sánchez Bellota? No se lo vamos a aceptar. Y mire, porque además queremos facilitarle la tarea
al señor Mañueco. Una de las que vamos a votar a favor nosotros, y espero que ustedes también, es la bajada de tasas a la media de España. A ver qué hacen en todas. Mañueco, en mayo. Mañueco, en julio. Mañueco, en septiembre. Las tasas van a estar entre las más bajas de España. En un rato, cuando batemos, sabremos a ver si es verdad. Muchas gracias por todo.